primero que nada es un placer poder estar aquí con ustedes y compartirles algo que me parece que es un ejemplo práctico de lo que hemos venido oyendo durante la mañana y lo que hemos venido escuchando, tanto en cuanto a transformación por medio de la tecnología, tanto en cuanto a transformación o generación de cambios a través de un propósito claro. Y en la última charla, el elemento que rescato también para esto y como marco conceptual del ejemplo que al final del día les traigo, es cómo el tener reglas claras permite que esa mezcla entre innovación, tecnología y propósito realmente traiga fruto y genere realmente un cambio, genere una transformación positiva que deje buenos resultados. Soy Tomás Ayala, soy guatemalteco, tengo 3 años de haber regresado a vivir a Guatemala. Pasé varios años fuera viviendo en diferentes países, conociendo diferentes mercados. Y quiero contarles la historia de por qué regresé a Guatemala y cómo esa historia se involucra con que más de 124 millones de cigarrillos dejaron de ser encendidos en Guate. Se oye impactante, se oye diferente. Espero que pueda servirles como un ejemplo o como una inspiración de cómo todo esto que hemos venido escuchando al final del día se puede hacer de manera práctica y se puede llevar a la realidad. ¿Cuántos de ustedes conocen un adulto fumador? ¿O fuman? Hola. Ahí estás. Bueno, entonces piensen en esa persona a lo largo de esta presentación y piensen en cómo podríamos transformar la vida de esa persona. Como les decía, soy guatemalteco y vivía fuera de Guatemala, pero siempre he amado a mi país y amo a mi país particularmente por dos cosas. Uno, es un país hermoso. Los que vienen de afuera y han tenido la oportunidad de conocer ahora aquí en Antigua se han podido dar cuenta de las bellezas que tiene Guatemala y las bellezas que ofrecemos en cuanto a recursos naturales, paisajes y demás. Y el segundo elemento que amo de Guatemala son los guatemaltecos. Al final del día, creo que si vemos lo que Guatemala tiene que aportar, todo parte de su gente y todo parte del guatemalteco y ese espíritu que tiene el guatemalteco, que es un espíritu trabajador, es un espíritu que no está cerrado a recibir al extranjero, recibir a los que vienen de fuera y realmente aprender de ellos, y es un espíritu que al final del día busca siempre el bien común, o sea, ayudarnos unos a los otros. Somos muy de comunidad y somos muy de piel. Y esa es parte de lo que inspira esta historia, el regresar a Guatemala viviendo afuera, estando con otra compañía y con mi familia bastante bien establecidos. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo se cataliza ese regreso y ese cambio? Imaginen ustedes esto. Trabajo en Panamá, vivo en Panamá con mi esposa, mis dos hijas, todo muy bien, básicamente vendiendo productos cosméticos, que es una industria enorme, muy interesante para la compañía líder en el mundo. Todo se oye bien. Y en eso se acerca conmigo un tal PMI, Philip Morris, y me llaman y me dicen: queremos ofrecerle un rol en Costa Rica. Gracias, paso. Dos razones: no me interesa vender cigarros, ¿sí? Y segundo, estoy bien en Panamá. O sea, el único otro país al que me movería es si fuera a regresar a Guatemala. Gracias. Cerrar la conversación. Meses después, se acercan conmigo nuevamente y viene la propuesta de decir: queremos ofrecerle un rol en Guatemala. Ok, first check, ya tiene mi atención. ¿De qué se trata? Queremos dejar de vender cigarrillos en Guatemala. Imagínense a la compañía líder del mundo en la comercialización de cigarrillos, dueños de la marca Marlboro, la marca número uno por más de 50 años en el mundo, diciéndote por teléfono que quieren hablar contigo para que vengas a Guatemala a impulsar el que se acabe la venta de cigarrillos. Yo hice la misma cara que algunos de ustedes hicieron ahorita que les dije, no les creí. Dije, esto es mentira, es un discurso marquetero, me quieren vender gato por liebre, como diríamos en Guatemala, aquí hay algo extraño. Sin embargo, me puse a investigar y al investigar me di cuenta que sí hay un elemento clave en esto de la transformación de Philip Morris.
y es el hecho de que hay un propósito claro respaldado a través de ciencia y tecnología para generar transformación. Que son, si se dan cuenta, varios de los elementos que hemos venido escuchando en las charlas que me precedieron. Entonces, al investigar eso, long story short, dije sí. 3 meses después estábamos de regreso en Guatemala con mi familia y desde ese momento hemos venido construyendo y acelerando la transformación hacia un futuro libre de humo en Guatemala. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que esto se está llevando a realidad y se está concretando? Básicamente han sido 5 años de operación, 5 años de operación en donde hemos logrado generar ese impacto, que es más de 125 millones de cigarrillos no se enciendan, transformando la vida de más de 20.000 personas que han elegido cambiarse a una alternativa libre de humo, que por lo tanto es mejor que seguir consumiendo el cigarrillo convencional. No estamos solo en la ciudad capital, estamos presentes en todo el país y además de eso, Guatemala ha sido pionera entre más de 70 países que tienen estas alternativas ya y más de 13 millones de consumidores a cuyas vidas hemos impactado. Ahora, ¿de dónde nace todo esto? Y aquí voy a empezar a enlazar con lo que hemos venido escuchando para tratar de llevarlo a ustedes como un caso práctico de todo esto. Primero, ciencia y tecnología. Justo empatamos con el tema de la primera charla sobre el banco. Ciencia y tecnología que identifican y que nos permiten como compañía entrar a investigar y entender, ok, ¿qué es lo que está pasando con el producto que tradicionalmente vendemos y qué es lo que realmente está generando el principal daño? A través de esa ciencia y tecnología llegamos a la conclusión en donde el problema está en el humo del cigarrillo, en la combustión. Esa combustión es la que genera más de 6.000 sustancias tóxicas para la salud del consumidor. ¿Sí? ¿Lo oyeron bien? Más de 6.000. Para todos aquellos que levantaron la mano cuando dijeron que conocían a un adulto fumador, pásenle el dato. Y esas sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas para la salud del consumidor se pueden suprimir hasta en un 95% solo con eliminar la combustión. Entonces, primero, ciencia y tecnología nos permite identificar el problema. ¿Sí? Nuestro último expositor, ¿qué nos decía? ¿Cómo nacen las ideas? ¿Cómo nacen esas ideas que luego generan cambio a través de la solución de problemas? ¿Sí? Luego, ¿problemas de quiénes? Y aquí es donde empieza el cambio transformacional de esta industria y es poner al consumidor en el centro y entender, ok, si esto es el problema para nuestro consumidor y nuestro consumidor está generando daño al momento de consumir el producto tradicional, ¿cómo podemos transformar esto? ¿Cómo podemos entregarle a ese consumidor un impacto o una alternativa mejor que transforme su vida para siempre? Y es ahí en donde pasamos a la siguiente etapa. Identificado el problema, teniendo claro cuáles son las necesidades de ese consumidor, pasamos a la investigación y desarrollo. En nuestro caso, obviamente, una industria multimillonaria, muy grande, muy tradicional, que necesita un cambio disruptivo y en donde el líder de mercado se traza ese nuevo norte y ese nuevo propósito de básicamente erradicar la industria y transformarla, es donde empezamos a invertir en investigación y desarrollo con más de 600 expertos, desde médicos hasta ingenieros, para poder decir cuál puede ser esa propuesta de valor y esa experiencia que le facilite a este consumidor transformar su vida y transformar su consumo. Y esto nos lleva a la generación de nuevos productos. Generación de nuevos productos tecnológicos que lo que hacen es eliminar el problema que habíamos identificado a través de la investigación. ¿Sí? Con esta implementación de tecnología, lo que hacemos es básicamente plantearnos un concepto. ¿Cómo podemos reducir el daño? ¿Sí? Algunos otros ejemplos de productos que reducen el daño: cinturones de seguridad en los autos, por ejemplo. Filtros de luz azul en los celulares, por ejemplo, a través del software. Entonces, lo mismo se plantea la industria tabacalera y Philip Morris liderándola en decir, ok, ¿cómo podemos reducir el daño que el consumidor está teniendo hoy? Y eso es a través de un producto.
que lo que hace es entregar al usuario su mismo consumo de nicotina, de sabor a tabaco, eliminando el problema que es la combustión, a través básicamente de una tecnología de calentamiento controlado que le permite al usuario consumir un aerosol a base de agua, mantiene el consumo, puede mantener su hábito, ¿sí?, eliminando el problema que habíamos identificado antes. Ahora, permítanme repasar con ustedes los 5 elementos que sostienen toda esta transformación, porque al final del día, como les dije, no fue planificado de esa manera, pero quedó muy interesante la manera en la que hemos venido escuchando diferentes charlas, y esto pasa a llevarlo como un ejemplo práctico de cómo sí pueden suceder las cosas al momento de interrelacionarse todos los elementos juntos. La primera, como les decía, ciencia y evidencia. Hay estudios detrás, reconocidos por entes externos, en donde claramente lo que se fomentó aquí fue una conversación multidisciplinaria de los diferentes actores en una sociedad, gobierno, sociedad civil e iniciativa privada, para poder validar esa ciencia. Gobiernos como el de Estados Unidos a través de la FDA, gobiernos como el de Inglaterra o el de Nueva Zelanda, inclusive, para darles un ejemplo, han tomado esta ciencia y la han integrado en sus sistemas de salud, planteando las alternativas de riesgo reducido como una herramienta y una forma de generar un impacto en la salud pública. Entonces, primer pilar, ciencia y evidencia. Segundo pilar, el consumidor, entendiendo al consumidor. Ciencia y evidencia que me permita solucionar los problemas del consumidor, como estábamos hablando en la charla anterior. Tercer pilar, la articulación de esfuerzos. Es aquí en donde empieza la necesidad de tener y generar una dinámica interesante e importante entre gobierno, porque bien nos lo decía el expositor anterior, es necesario tener un marco regulatorio y un marco, al final del día, legal, que permita y que regule tanto una comercialización responsable de productos que son dirigidos exclusivamente para adultos, ¿sí?, así como también que genere incentivos para que las empresas privadas puedan seguir invirtiendo y transformando el hecho de dejar de entregar productos que son claramente nocivos a productos de riesgo reducido, respondiendo a una necesidad clara que pide la sociedad, que es cómo mejoro y cómo le entrego mejores alternativas a ese adulto fumador para que deje de seguir consumiendo cigarrillo convencional. Y si quiere seguir fumando, tenga una alternativa que es de menor daño. Claramente la mejor opción es que deje de fumar, ¿sí? Pero sabemos, y los que conocen a fumadores saben, que al final del día hay fumadores que lo hacen o por el gusto al tabaco, o por la experiencia, o por la costumbre, o porque lo relaja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, una articulación de esfuerzos, gobierno, sociedad, entidad privada. ¿Sí? Cuarto, la preocupación legítima de la sociedad. Lo que les decía, hay una necesidad en el sentido en el que el producto como tal y el problema que hemos identificado no solo tiene un impacto en el usuario, sino en su entorno, ¿ok? Lo mismo que pasaba con el tema de los cinturones de seguridad, por ejemplo, es la misma historia. Hay un impacto en el usuario y hay un impacto de generación de conciencia al momento de ponérselo y estar manejando, hay una responsabilidad, entonces genera un impacto positivo al entorno. Es lo mismo acá. Fumadores de segunda mano, impacto medioambiental, preocupaciones legítimas de la sociedad. Y por último, ese cuidado del medio ambiente, ya que esta misma tecnología, esta misma investigación, es la que nos lleva luego a poder plantearnos y ambicionar el hecho de tener productos que no solo reduzcan el daño para los usuarios, reduzcan el daño, sí, porque ya no habría fumadores de segunda mano para las personas en el entorno, sino que generen productos sustentables, reciclables, que vayan en línea con que nosotros, por ejemplo, como compañía, para el 2030 vamos a ser carbono neutral. Entonces, esos 5 elementos son los que al final del día nos permiten, como Philip Morris, estar generando una transformación. Una transformación que viene respaldada por el hecho de estar respondiendo a ese problema y en donde estamos claros
que también estamos respondiendo a necesidades como, donde, como esta que les muestro acá. 90% de las personas encuestadas en este estudio de Pobado, que son más de 14.000 personas en 21 diferentes países, manifiesta que están claros que la tecnología puede mejorar la calidad de vida y desempeñar un papel importante en la salud pública. Sin embargo, piden el hecho de que se inicie la conversación. ¿Por qué? Porque hay muchos mercados hoy en donde las condiciones no son como las que les planteé de Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos, sino que más bien se regula desde el desconocimiento o se entra en conversaciones desde percepciones satanizadas en donde no hay una conversación balanceada. Así que, para concluir, este es un caso práctico en donde se unen tecnología, el entendimiento del consumidor y el problema, la respuesta a una demanda social para generar la transformación de algo que, cuando se lo dije al inicio, muchos solo hicieron una sonrisita de qué mentira eso de querer dejar de vender cigarrillos. Es una posibilidad. Es una posibilidad y es claramente accesible lograrlo en cuanto logremos un acceso a información veraz, una conversación fundamentada en ciencia que habilite el poder entregarle esas mejores alternativas a los consumidores. Eso sí, mejores alternativas entregadas y comercializadas de manera responsable. Entonces, este es el lema por el que operamos hoy como compañía. La persona que no fuma, la recomendación claramente es no fumar. Si fuma, su mejor alternativa y lo que debería hacer es dejar de fumar. Ahora bien, si es un consumidor adulto que quiere seguir fumando, lo mejor para esa persona es que busque una mejor alternativa de riesgo reducido que elimine el humo. Y así podamos construir todos una Guatemala libre de humo. Muchas gracias.